de la final de la Liga Nacional de Patinaje 2023. Puede pasar a calentar de la categoría Novice Advanced Bisu femenino Inés Uden, Elsa Bonet, Miriam Mateo, Adriana Seguí, Noa Pérez, Alexandra Fundishov, Daniela López y Paula Ruiz Fornells. Les presentamos el panel de esta competición. Referee de la competición, Sayoa Sancho. Juez número 1, Marta Rozagarre. Juez número 2, Pablo García. Juez número 3, Sayoa Sancho. Juez número 4, Alicia Calvo. Juez número 5, Mónica Alonso. Technical Controller, Raquel Álvarez. Technical Specialist, Natalia Vázquez. Y Technical Specialist, Susana Palés. Patinadoras, último minuto. ¿Qué tal, amigos del patinaje artístico? Aquí estamos nuevamente a través del canal del YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo y con la final de la Liga Nacional de Patinaje. Bueno, pues aquí estamos ya para contarles este último día o esta última jornada de la Liga Nacional de Patinaje con esta final en la que tendremos, bueno, pues Advance y su femenino, Novice Advance masculino, Junior femenino,
Junior también en este caso y su masculino, y senior y su femenino, y senior y su masculino. Saludos de quienes estamos aquí, de todos los compañeros de Paseo El Media, que evidentemente nos sirven las imágenes y la realización del mismo, y de quienes estamos hablando, como es Marta Laviña y Miguel Ángel Yáñez. Marta, saludos y muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Bueno, tenemos una nueva jornada interesante, como ya saben ustedes, como hemos dicho, en esta última jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje. Por cierto, decirles que todo ello es gracias a la Federación Española de Deportes de Hielo y, como no, a nuestros patrocinadores Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, la Academia de Javier Fernández. Bueno, pues comenzamos ya, ¿no, Marta? Así rápidamente. Eso es, empezamos este grupo de Novice Advance femenino con Inés Moden Roca de Togores, del Club Hielo Madrid Dreams. Pues ahí está ya Inés Moden Roca de Togores, del Madrid Dreams, como ha dicho Marta Laviña, y ahí está ya comenzando bien, además, con una buena combinación. Así es, un muy buen doble lutz, doble toe. Doble toe, arce sencillo. Doble bucle. Doble lutz. Doble flip. Pirueta combinada. Doble bucle. Pirueta saltada de una posición con cambio de pie. Pues un programa perfecto. Me ha encantado el programa de Inés Moden Roca de Togores, verdaderamente totalmente limpio. Así es, un programa muy muy bueno, con unos elementos espectaculares, y podemos ver que esta patinadora se centra mucho también en la parte artística, ya que en todos los momentos intentaba meterse dentro de la música, y con esto crea un programa muy completo. La verdad es que sí, ha hecho un magnífico programa, y la verdad es que, como tú has dicho, además limpio y sobre todo como, bueno, pues siguiendo perfectamente y entrando perfectamente en el sentido de la música que la iba acompañando. El programa iba con la música de Cruella,
pero verdaderamente muy, muy, muy bonito. Un buen comienzo en este caso para esta última jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje. Ahí la veíamos en la pirueta, como también antes comentabas tú, la pirueta combinada con cambio de pie. Y ahí ya aguardando la puntuación, los puntos de los jueces para Inés Mouden Roca de Togores. Una patinadora que en el Campeonato de España este año quedó en quinta posición. La verdad es que en el Campeonato de España, que también les transmitimos a todos ustedes a través de YouTube, la verdad es que hubo un nivel bastante grande, bastante importante. Así es. Pues el tiempo ahora de, bueno, pues un poco de que los jueces repasen todo, vean bien para dar esa puntuación para Inés ahora Mouden. Que ya se anuncia. Inés Mouden ha conseguido 49,78 puntos, que pues le 49, clasifica profesionalmente en primera posición. Una muy buena puntuación. En pista, Elsa Bonet, del Fútbol Club Barcelona, Federación Catalana de Esports. Vamos ahora ya con la siguiente patinadora, Elsa Bonet de Satsuki, perteneciente al Fútbol Club Barcelona. Y comienza ya su programa en un instante. La música de Young and Beautiful, joven y preciosa, es precioso que pensamos y queremos que sea su también programa. Doble Axel para comenzar este programa. Doble flip. Pirueta saltada de una posición. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am man's brilliant and belly now. Doble bucle, doble top.
final del programa de Elsa Bonet Sasuki del FC Barcelona, la que ha tenido algunos errores, esa caída y algunos saltos que los ha dejado en simples. Así es, ha tenido algunos pequeños fallos en los elementos, sobre todo en la parte de los saltos, que ha tenido ese fallo al no lanzar el doble, y en las caídas y algunas pequeñas imprecisiones en las caídas de los saltos. Pero el resto del programa ha sido todo bastante bonito y muy cuidado en la parte artística. Por lo tanto, suponemos que en presentación tendrá mejor nota que en la parte técnica, por lo que tú has comentado ahora, Marta. Así es. Vamos ya, ahora enseguida supongo que a ver y a saber las puntuaciones para la patinadora del FC Barcelona, Elsa Bonet Sasuke. Esta patinadora quedó en el Campeonato de España en sexta posición. Vamos ahora ya a ver si dan ya las puntuaciones. Ahí tenemos a Elsa Bonet con sus entrenadores. Por cierto, que en el Campeonato de España recuerdo que, por ejemplo, el equipo de Barcelona, del FC Barcelona, que presentó, hizo un gran Campeonato de España, ¿eh? Así es. Recuerdo que estuve hablando con ellos, con los entrenadores, y dándole la enhorabuena porque la verdad es que vimos unos patinadores muy buenos en todas las categorías. Además, con los problemas que contaban que tenían en Barcelona, puesto que no tenían pistas de hielo y tenían que andar desplazándose a, bueno, pues a Jaca, Figueras, etcétera. Así es, ¿verdad? Sí. Incluso al sur de Francia. Puntuación. Ahora ya sí la puntuación. Elsa Bonet ha obtenido 42,62 puntos, que le clasifica provisionalmente en segunda posición. Pues 42,62 puntos, segunda posición por el momento para Elsa Bonet Sasuki. Vamos ahora ya con la patinadora que tienen ahí en imagen, Marian Mateo Martínez, del Club La Nevera de Majadahonda. Iba muy fuera del eje en cuando acometía el salto. Así es. Doble bucle, Axel sencillo, doble todo. Muy buena esta combinación. Fallos en la entrada de esta pirueta de una posición. Entró con mucha fuerza y tuvo que poner la mano en el hielo para estabilizarse. Sí.
Luz Sencillo. Bueno, pues ahí estaba el programa de Marial Mateo Martínez, donde ha tenido algunos pequeños problemas y también la he visto un poco fatigada ahora, ¿eh? Sí, ha sido un programa bastante complicado, que ha tenido ahí algunos fallos y eso al final es algo que físicamente cansa mucho, pero también a nivel mental. Evidentemente, porque tienes que pensar un poco en cómo rehacerte y continuar con el programa dentro de lo establecido, de lo preparado. Así es. Y muchas veces, si tienes problemas y no consigues combinar lo que tenías pensado, tienes que pensar de otra manera para poder hacer esa combinación. Cierto. Porque si no ha salido a la primera, tienes que luego, como tú bien dices, replantearte mentalmente. Así es. Cómo tienes que continuar el programa con objeto de no perder ninguno de los elementos. Eso es. Esta patinadora quedó en octava posición en el Campeonato de España. Veremos a ver ahora la puntuación, como siempre, de los jueces con respecto al programa de Marial Mateo Martínez. Recuerden que estamos en el canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo y en la final de la Liga Nacional de Patinaje, ya en su segunda jornada. Ayer tuvimos la anterior, la primera, y hoy ya es la jornada final, que les estamos llevando a todos ustedes a través de YouTube y el canal de la Federación. Para Marian Mateo. Vamos ya ahora Marian con Mateo la puntuación. Ha conseguido 40 con 45 puntos, que le clasifica 40 con 45 en tercera posición. De momento, pista, tercera plaza. Adriana Seguí, de para Club La Nevera, Federación Madrileña de Deportes. Marian de Mateo Indiana. Martínez. Es el turno ahora ya de Adriana Seguí Jiménez, también de La Nevera de Majadahonda. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Okay,
increíble. Programa de Adriana Seguí Jiménez, un programa, bueno, pues bastante aceptable. Así es, ha sido un programa bueno sin tener en cuenta esa primera caída del doble axel al comienzo del programa, pero después de la caída ha conseguido no pensar en ella y hacer el resto de elementos bastante, bastante correctos. Así es, tuvo esa fuerza mental, como comentábamos antes con Marta y veíamos la caída. Sin embargo, supo rehacerse, como bien ha comentado Marta. En este caso, para ella, bueno, acometer el resto del programa, que así lo ha hecho, y lo ha hecho francamente bien, como decía también Marta Laviña, aquí. Así es. Esta patinadora, además, quedó en tercera posición en el Campeonato de España. Así es, medalla de bronce. Bueno, pues ahí lo ven ustedes. El final de la Liga de Nacional de Patinaje, y gracias también no solo a la Federación Española de Deportes de Hielo, sino a sus patrocinadores, a nuestros patrocinadores, como son Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, la Academia de Javier Fernández. Llevándoselo a todos ustedes esta jornada maravillosa, esta final de la Liga Nacional de Patinaje a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Puntuación para Adriana Seguí. Vamos a ver la puntuación para 46,10 puntos. 46,10. Clasifica provisionalmente segunda posición. Segunda posición. En pista, Noa Pérez, del Club Hielo Boadilla, Federación Madrileña de Deportes. Bueno, pues ahí tenemos ya en este caso a Noa Pérez Pla, del Club de Hielo Boadilla, la que va a acometer ahora el programa, en este caso, de la final de la Liga Nacional de Patinaje. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Doble bucle, pequeños sobregiros en la caída. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Con una caída. Wants to dig a long haired gig or stuff like that. Everybody wants to be a cat. Groovy cat. Everybody wants to be a cat. Take a cat on the track. Axel sencillo. Everybody wants to be a cat. Everybody.
pirueta combinada con cambio de posición difícil. If you want to turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Doble luz. Let's take it to another key, modulate and wait for me. I'll take a few at leaves and pretty soon. Doble salco con ese pequeño fallo en la caída. Congregating on the fence beneath the alley's only light, where every note is out. Doble flip. Pues ahí estaba ya el programa de Noa Pérez Pla del Club de Hielo de Boadilla, con ese ritmo con el que ha ido llevando todo el programa a lo largo de sus minutos. Así es, un programa que ha sido bueno en algunos aspectos y en otros ha tenido algunos pequeños fallos, pero en general ha sido un programa muy entretenido. Esta patinadora quedó en el Campeonato de España en décimo, en onceava posición. Una patinadora que en la Liga, en Pamplona, acabó sexta, en Jaca octava, en Donosti sexta y el Madrid quinta. También en Logroño estuvo, donde acabó en la décimo primera posición. Y ahí está con su entrenadora, con Sonia Lafuente. Puntuación para Noa Pérez. Noa Pérez ha conseguido 41,95 puntos, que le clasifica provisionalmente 41,95 para Noa Pérez. En pista, Alexandra Kuldyshov, del Noa Pérez, Club que termina por el momento, o está por el momento encuadrada en la cuarta posición. Tenemos ya ahora ahí a la siguiente patinadora, Alexandra Kuldyshov López, de la Nevera de Majadahonda. Doble axel.
doble flip, doble bucle. Pirueta combinada. Doble luz. Bucle sencillo, Euler. Salto sencillo. Ahí estaba ese programa de Alexandra Kuldisov López con la música del Quinto Elemento. Y donde la hemos visto, bueno, pues un poco de todo. Sí, así es. Ha sido un programa complicado para esta patinadora, ya que ha tenido algunos fallos en los elementos de los saltos. Y eso al final hace que estés pensando mucho y a veces te juega malas pasadas durante el programa. Esta patinadora quedó en 14ª posición en el Campeonato de España. Y a lo largo de la liga, en las competiciones en las que ha asistido, 7ª quedó en Pamplona, 11ª en Jaca, 10ª en Donosti, 8ª en Madrid y 12ª en Logroño. También en esta categoría ha habido una baja, que es la de Noa Seguí, del Club La Nevera, que no ha podido competir. Vamos a ver ahora ya la puntuación que le dan los jueces. Recuerden que estamos dentro de la categoría Novice Advanced y su femenino. Esperando la puntuación, Alexandra Kuldisov López, que como decimos pertenece al Club de Hielo La Nevera de Majadahonda. Por el momento va líder Inés Mouden Roca de Togores con 49,78 puntos, seguida de Adriana Seguí Jiménez de La Nevera con 46,10, tercera Elsa Bonet del Fútbol Club Barcelona con 42,62, cuarta Noa Pérez Pla del Club de Hielo Boadilla con 41,95 y quinta Marial Mateo Martínez de La Nevera con 40,45. Segunda y última jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. 35,77 puntos.
que le clasifica provisionalmente en sexta posición. Para Alexandra Kuldyshov. En pista, Daniela López, del Club La Nevera, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Momento ya para ver a Daniela López de La Nevera de Majadahonda. Doble Lutz, Axel, doble Tou. Muy buena esta combinación para comenzar el programa. Doble bucle. Doble bucle, doble Tou. Pirueta saltada de una posición con cambio de pie. Doble luz. Doble flip. Magnífico programa. Solamente el pequeño error ahí a la salida del doble flip, pero la verdad es que ha hecho un programa fantástico. Así es, ha sido un programa que tiene una música muy potente, pero la patinadora tiene mucha potencia. Sí, sí, ha sabido ir perfectamente durante todo el programa acompasada con la música del Cisne Negro. Así es. Como decía, es una música muy potente, pero lo estaba haciendo muy muy bien y no nos dábamos cuenta de que era, porque es una patinadora bastante pequeña de estatura. Uh-huh. Y no lo parece en el momento del hielo, ya que tiene tanta potencia. La verdad es que ha sido un programa verdaderamente fantástico, el de la patinadora Daniela López. Esta patinadora quedó en el Campeonato de España en cuarta posición. Puntuación para Daniela López. Daniela López ha conseguido 51,92 puntos, que le clasifica 51,92. En primera la posición. Lleva a la primera posición de la clasificación. En pista, ella misma se ha sorprendido. Del Club La Nevera, lo bueno, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Bueno, vamos ya ahora con la siguiente patinadora, con la que cerraremos esta categoría.
Paula Ruiz Fornals García, también de la nevera. Doble Lutz, Axel, doble Tou. El final del programa de Paula Ruiz Fornals García con la música de West Side Story. Pues un buen programa por parte de esta patinadora, muy completo tanto a nivel artístico como técnico. La verdad es que estamos viendo muy buenos programas a medida que ha ido avanzando también la competición en este grupo. En el caso lo tenemos ahí con Daniela López Romero, aunque bueno, comenzaba perfectamente con Inés Mude en Roca de Togores, que es la que abría el fuego, en este caso por decirlo de alguna manera, del Madrid Dreams, y se conseguía poner en ese momento la primera con 49,78 hasta el programa anterior de Daniela López Romero, que de la nevera, que ha conseguido esos 51,92 puntos. Pueden pasar puntos a calentar de la categoría. Vamos a ver ahora la puntuación para Paula Ruiz Fornals García, Mario Sanz, de la nevera. Arturo Ahí la Alonso, tenemos con su entrenadora, Juan Ureña, Carolina Mario Sanz, Martínez Iñiguez y Pablo Azurmendi. Mientras tanto, puntuación ya están para en Paula pista. Ruiz Fornals. En este caso, Paula Ruiz el siguiente grupo ha haciendo el calentamiento. 49,57 puntos. Que le coloca 49,57 puntos. Tercera posición. Por lo tanto, ya lo saben ustedes, ahora mismo, como líder ha quedado y ganadora Daniela López Romero,
de la Nevera con 51,92. Segunda, Inés Mouden Roca de Togores con 49,78 del Madrid Dreams. Y tercera, Paula Ruiz Ornels García de la Nevera con 49,57. Cuarta, Adriana Seguí Jiménez de la Nevera con 46,10. Quinta, el Saboné de Sasuki del Fútbol Club Barcelona con 42,62. Sexta, Noa Pérez Pla del Club de Hielo Boadilla con 41,95. Séptima, Mariel Mateo Martínez de la Nevera con 40,45. Y octava, Alexandra Kuldisov López de la Nevera con 35,77 puntos. Vamos ya con este siguiente grupo que está calentando. En este caso es el grupo Novice Advanced y su masculino, donde tenemos a Nicolás Rouco Morcillo de la Nevera, Mario Sanz Sierra de Boadilla, Arturo Alonso Fernández también de Boadilla, Juan Ureña Ruiz del Valdemoro Ice Team, Mario Martínez Íñiguez Loma Osorio del Club Patín Milenio y Pablo Azurmendi Galicia de Anoeta y Soz. Son estos seis patinadores los que ahora vamos a ver ya en competición, quienes están ahora, como ya estamos diciendo, en tiempo de calentamiento. Recuerden, segunda jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Aquí en el Palacio de Hielo de Hortaleza en Madrid, el Dreams. Y como siempre, gracias a nuestros partners, a nuestros sponsors, como son Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, Academia de Javier Fernández. Unas buenas jornadas las que estamos viendo, la del día de ayer sábado y hoy la jornada final de esta Liga Nacional de Patinaje. Patinadores, último minuto. Fin del calentamiento. Patinadores, por favor, abandonen el hielo. Final ya del calentamiento. Y va a comenzar ya en este grupo la persona de Nicolás Rouco Morcillo. Ahí Nicolás le tiene, Rouco, del Club La Nevera. La Nevera, Federación Madrileña de Deportes Majadahonda, de recibiendo las últimas indicaciones de su entrenadora, Carolina Sanz. Voici ton jeune âme.
programa. Doble flip. Doble bucle. Sencillo. Doble flip, doble toe. Bueno, pues ahí estaba ya el programa de Nicolás Rouco Morcillo, un programa intenso también. Así es. Y, le veíamos ahí al final, bueno, pues como diciendo, madre mía, ya se ha acabado esto, porque los colores y el sudor salen a relucir. Así es, un programa muy bueno por parte de este patinador, que lleva la música de los chicos del coro y es coreografiado por Iván Sáez. Patinador que en el Campeonato de España quedó en primera posición. Puntuación para Nicolás Rouco. Nicolás Rouco ha conseguido 49,54 puntos. Bueno, pues 49,54 puntos para Nicolás Rouco. 49,54. Mario Sanz, del Club Hielo Boadilla, Federación primero, Madrileña de líder Deportes en la de clasificación. Vemos ahora ya a Mario Sanz, del Club de Hielo Boadilla, el que va a comenzar su programa aquí en esta final. When Alibaba had them 40 things, Jeffrey's head had a thousand tales. But Master, you're in luck. Doble lutz con una caída. Brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp.
You got some punch, pizzazz, yeah, who and how? All you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Axel, let me take your doble jot it down. You ain't never in love, no, no, no. Life is your restaurant and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the child. Say what you wish, it's yours. You dish about a little more by glove. Doble bucle. Pues ahí estaba el programa de Mario Sanz Sierra con este Aladdin. Y también un programa, bueno, pues que con una exigencia grande de los elementos y de todo lo que ha venido, tanto en presentación como en técnica. Así es. Hemos visto que este patinador ha conseguido salvar una de las combinaciones al final del programa, ya que había hecho un salto simple en vez de un doble, pero ha conseguido combinarlo con el doble toe. Este patinador quedó en tercera posición en el campeonato de España. Medalla de bronce, por tanto, para Mario Sanz Sierra en el campeonato de España, como bien decías, Marta, del pasado mes de diciembre, celebrado precisamente aquí, en el Palacio de Hielo Dreams de Hortaleza, en Madrid. Puntuación para Mario. Vamos Sanz. A ver la puntuación ahora. Mario Sanz ha conseguido 45 con 12 puntos, que le posiciona 45 con 12 puntos. En segundo lugar. Segundo lugar para Mario. En pista, Arturo Alonso, del Club Hielo Boadilla, Federación Madrileña. Tiempo ahora ya de invierno para Arturo Alonso Fernández, del Club de Hielo de Boadilla. Doble luz, doble todo.
doble bucle, doble toe. Pirueta saltada de una posición con cambio de pie. Doble flip. Doble bucle. Bueno, pues ahí estaba también el programa de Arturo Alonso Fernández con la música de Sherlock Holmes, también una música fuerte, potente, que hace que el patinador en este caso tenga que, digamos, que emplearse también muy a fondo. Así es, ha sido un programa muy bueno, con elementos muy muy buenos por parte del patinador, el cual en el Campeonato de España quedó en cuarta posición. Una meritoria cuarta posición, la que conseguía en ese campeonato de España, como decía Marta Laviña, mi compañera, Arturo Alonso. Vamos a ver ahora cuál es la puntuación que le dan los jueces. Ahí le vemos con Sonia Lafuente, su entrenadora. De momento, primero va Nicolás Rouco Morcillo de la Nevera con 49,54. Segundo, Mario Sanz Sierra de Guadilla con 45,12. Vamos a ver si ya ahora puntuación comunica para la puntuación. Alonso. Parece ser Arturo que sí. Alonso ha conseguido 47,36 puntos, que le clasifica provisionalmente en segunda posición. Puntos, segunda posición. En pista, para Arturo Juan Alonso. Ureña, del Valdemoro Ice Team, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Y momento ahora ya para recibir al siguiente patinador. Ahí le tienen ustedes. Juan Ureña Ruiz, del Valdemoro Ice Team. Go, 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 Johnny, go, go.
doble H, muy bueno. Doble flip, axel, doble toe. Final ya de ese programa de Juan Ureña Ruiz con la música también, el Johnny B. Good. La verdad es que estos chicos están, bueno, con una fuerza tremenda y con unas músicas que les imprime también mucha fuerza y carácter al programa. Así es. Están siendo programas muy buenos por parte de los patinadores. You don't know what's going on. Recuerden que estamos dentro del grupo de la categoría Novice Advance y su masculino, dentro de la final de la Liga Nacional de Patinaje. De momento ya han participado Nicolás Rouco Morcillo, que va primero con 49,54. Segundo, Arturo Alonso Fernández, del Club Hielo Boadilla, con 47,36. Y tercero, Mario Sanz Sierra, también de Boadilla, con 45,12. Y aquí tenemos ahora al patinador del Valdemoro Ice Team, Juan Ureña, también con sus entrenadores, esperando la puntuación de los jueces tras su programa. Nos quedan aún por ver a Mario Martínez Íñiguez Loma Osorio y Pablo Azurmendi Gallego. El primero, Mario, del Club Patín Milenio, y Pablo, del Anoeta Izot. Puntuación para Juan Ureña. Juan Ureña, la puntuación. Ha conseguido 53,38 puntos, que le coloca provisionalmente 53,38 puntos. En pista, Mario, bueno, Martínez, en primera posición y Club de forma Milenio, destacada, de la Federación Española, con de casi Deportes cuatro de puntos Hielo de ventaja sobre el segundo. Bueno, tenemos ya ahora ahí a Mario Martínez Íñiguez Loma Osorio, del Club Patín Milenio.
same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Triple salto. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Doble Axel con un tropiezo. Although it hurts, I'll be the holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember Axel, how much you love to dance. Doble do. Do all the things I should have done when I was your man. Clip sencillo. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Ahí estaba el programa de Mario Martínez Íñiguez Loma Osorio, del Club Patín Milenio, que verdaderamente no ha estado tan bien como los demás, ¿eh? Como los anteriores. Ya ha tenido algunos problemas en los saltos, pero también hay que reconocer que ha sido el único que hasta el momento ha intentado un salto triple en lo que llevamos del campeonato. Así es, efectivamente. Esa es, digamos, la parte buena, o en su haber, el debe ha sido los errores que ha tenido. Pero bueno, hay que tener valentía también. Así para, es. Como tú has dicho, intentar lanzar un triple. Así es. Este patinador quedó en el Campeonato de España en sexta posición. Patinador que lleva ya 10 años, puesto que se inició en el patinaje artístico en el 2013. Ahí junto a su entrenadora, Maribel Medina. Conseguía la sexta posición en Jaca, la cuarta en Donosti, la quinta en Madrid, la primera en Vitoria y la quinta en Logroño. Puntuación para Mario Martínez Íñiguez,
Vamos a ver ahora ya la puntuación. Rodríguez ha conseguido 50 con 51 puntos, que le clasifica provisionalmente en segunda posición. Pues 50 con 51 puntos y segunda Pablo posición Mendi, de la Noeta, para Mario Martínez Íñiguez. De invierno. Tiempo ya ahora para Pablo Azurmendi Gallego, del club Anoeta y Sots. Warden threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block. Pues así es como acaba el último patinador del grupo de Novice Advance y su masculino. Acaba con un muy buen programa, con una música que era un mix de Elvis Presley. Patinador que, como podéis haber visto, es zurdo. Y mientras esperan las puntuaciones de este patinador, están entrando a calentar los patinadores del siguiente grupo de Junior ISO femenino. Naya Olaizola y Nora Sáez. Pablo es un patinador que quedó en el Campeonato de España en cuarta posición. Y durante los campeonatos de la Liga Nacional, en Pamplona quedó en segunda posición, Jaca en cuarta posición, Donosti tercera posición, Biella primera posición y en Logroño tercera posición. Puntuación
para Pablo Azurmendi. Pablo Azurmendi ha conseguido 48,20 puntos. Pues una puntuación de 48,20 lo que le posiciona en cuarta posición. Entonces quedaría en primera posición Juan Ureña Ruiz del Club Valdemoro con 53,38. Segunda posición Mario Martínez Íñiguez Loma Osorio del Club Patín Milenio con 50,51. Tercera posición para Nicolás Rouco Morcillo del Club La Nevera con 49,54. Cuarta posición para Pablo Azurmendi Galicia con 48,20. Quinta posición para Arturo Alonso Fernández, Club Hielo Boadilla, con 47,36. Y en sexta posición, Mario Sanz Sierra, del Club Hielo Boadilla, con 45,12. Y ya en el hielo podemos ver calentando a los patinadores, las patinadoras junior y sub femenino, que son Nuria Rodríguez Serrano, del Club La Nevera, María Scrinch Laviaga, del Club CEPAP, Alexandra Martínez Carbo, del CEPAP, Celia Garnacho Cabanillas, del Club La Nevera, Naya Olaizola, del Club Churiberri, y Nora Saete Maturana Salazar, del Club Hielo Bipolo. Patinadoras, último minuto. Se acaba ya el tiempo de calentamiento para las patinadoras que en este grupo que a continuación van a ofrecernos sus programas. Último minuto ya. Estamos ahora en el calentamiento del junior y su femenino, donde tenemos a Nuria Rodríguez Serrano de La Nevera, María Scrich Laviaga de CEPAP,
Alexandra Martínez Carbo de CEPAP también. Celia Bandana, Garnacho Cabanillos de La Nevera. Naya Olaizola Muguruza del Churiberri. Y Nora Saez de Maturana Salazar del Club Hielo Bipolo. Fin del calentamiento. Patinadoras, por favor, abandonen el hielo. En pista, Nuria Rodríguez, del Club La Nevera, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Tenemos ya ahora en imagen a Nuria Rodríguez Serrano, del Club La Nevera de Majadahonda, la que va a abrir la competición en esta categoría. Categoría Junior y su femenino. Pirueta combinada. Doble flip. Secuencia coreográfica. Bucle sencillo. Un fallito en esa última parte de la pirueta. Así se ha quedado ella, en este caso, bueno, pues un poco
triste y sobre todo, bueno, pues también decepcionada de ese final. Así es, además había tenido un muy muy buen programa con esos dos triple toes y doble axeles. Ha sido una pena esos fallitos en la pirueta. Pero en general ha sido un programa bastante bueno. La patinadora del Club La Nevera de Majadahonda, Nuria Rodríguez Serrano, la que acabó tercera en el Campeonato de España de patinaje artístico y donde, bueno, ha contado su presencia en las diferentes competiciones de la liga con medalla de oro. En Pamplona, en Jaca, en Donosti y en Madrid, en todas ellas acabó en la primera posición. Vamos a ver ahora la puntuación de los jueces para Nuria Rodríguez Serrano. Bueno, pues al final han sido 79,36 puntos. Tiempo ahora ya para María Escrich Laviaga del equipo de CEPAP. Doble Axel. Triple Salkov. Doble Axel. Triple toe con una caída. Doble flip, Euler, doble flip. Muy buena esta combinación. Doble flip, doble toe. Pirueta combinada.
Bueno, esos errores, en este caso de María Escrig Laviaga, con esas dos caídas que ha tenido dentro de la ejecución de su programa. Vamos a ver ahora cómo lo valora también los jueces todo lo que ha habido, afortunadamente también bastante cosas buenas en el programa de María Escrig Laviaga. Así es, ha sido un programa muy bueno por parte de la patinadora, ya que ha tenido unos saltos muy muy buenos, esos triples, pero también ha tenido algunos fallos en otros de los saltos. Esta patinadora lleva la música de La Bohème y ha sido coreografiado por Bae, su entrenador. Seguimos aguardando la puntuación para la patinadora María Escrig Laviaga. Recordemos que anteriormente ha hecho ya su programa Nuria Rodríguez Serrano de La Nevera, que conseguía 79,36 puntos, 38,09 en la parte técnica, 42,27 en la parte de presentación. María quedó en el Campeonato de España en cuarta posición. Mientras tanto, haciendo calentamiento, Alexandra Martínez Carbo, también de CEPAP. Mientras que estamos esperando la puntuación de María Escrig, la que tienen ahí en imagen. Puntuación para María Escrig. Vamos ahora ya con la puntuación. María Escrig ha conseguido 73,87 puntos, que le coloca provisionalmente 73,87 puntos en la en segunda pista, posición. Alexandra Martínez, del Club Patinaje Puigcerdà, Federació Catalana de Sports d'Hivern. Vamos ahora ya, como decimos, con Alexandra Martínez Carbo, del CEPAP. El equipo de Puigcerdà. Oh, so your wounds they show. I've never felt so low.
hold on, be strong. Oh, hold on, hold on until you hear them come. Here they come, oh, take an angel by the wings, but you can not for anything. Take an angel by the wings, time to tell her everything. Ask her for the strength to stay. Triple salto. El programa de la patinadora de CEPAP, Alexandra Martínez Carbó. Ahí finalizaba ya, en este caso. Y vamos a ver ahora ya la puntuación en unos instantes para la patinadora de CEPAP, del club de Puigcerdà. Un programa un poco complicado para la patinadora por algunos fallitos que ha tenido en los saltos. Ahí la vemos ahora durante una de las piruetas. Y ahí también el salto simple. Patinadora que en el Campeonato de España quedó en quinta posición.
Puntuación para Alexandra. Vamos ahora ya con la puntuación. Alexandra Martínez ha conseguido 66,68 puntos. Que le 66,68 puntos. 66,68 puntos. Pista, Celia Garnacho, tercera posición. Del Club La Nevera, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Celia Bandana, Garnacho, Cabanillas de La Nevera, es ahora ya la que tenemos ahí en pista. Música de The Muse, Exogénesis. Doble Axel. Triple bucle, un poco sobregirado. Pirueta de una posición. Bueno, pues buen programa para Celia Bandana, Garnacho Cabanillas. Así es, un buen programa. Al final hemos visto que tenía un poco de problema, ya que era un programa con muchos elementos que se le veía un poco más cansada al final del programa. Pero al comienzo de él ha tenido elementos muy muy buenos.
Vemos ahí algunos de los pasajes de este programa de la patinadora de la nevera, Celia Bandana Garnacho. Patinadora que es la actual campeona de España de esta categoría. Ahí Carolina Sanz, una de sus entrenadoras. Comentando un poco también lo que ha sido el programa de Celia. Puntuación para Celia Garnacho. Celia Garnacho ha conseguido 81,48 puntos, que le sitúa 81,48 puntos, que la pone en primera posición. En pista, Naya refrenda así, como tú decías, Marta, ese campeonato de España conseguido en diciembre pasado. Así es. Tiempo y ahora para Naya Olaizola Muguruza, del Club de Hielo Churiberri. Doble axel, todo sencillo. Doble axel.
Buen programa también, en este caso de Naya Olaizola, el que ha llevado a cabo con la música de la ópera Don Quijote. Así es, ha sido un programa muy limpio por parte de esta patinadora, con unos elementos muy muy buenos. Y esta es la que esta patinadora quedó en el Campeonato de España en segunda posición. Una patinadora que conseguía, bueno, también buenas puntuaciones y puestos en las diferentes competiciones en las que ha participado hasta llegar aquí a la final de la Liga Nacional de Patinaje. Así es. Cuarta en jaca, segunda en... tercera en Donosti, perdón, segunda en Biella, primera en Vitoria y primera en Logroño. Unas buenas puntuaciones, como decimos, la patinadora del Club de Hielo Churiberri. Vamos a ver ahora la puntuación de los jueces para Naya Olaizola Muguruza. Y como bien ha dicho Marta, ella, bueno, pues fue la medalla de plata, la segunda clasificada en el Campeonato de España celebrado el pasado mes de diciembre aquí en el Palacio de Hielo Dreams de Madrid, desde donde les estamos llevando a todos ustedes esta final de la Liga Nacional de Patinaje a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Y siempre de la mano de Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, la Academia de Javier Fernández. Recuerden que por el momento va como líder Celia Garnacho, de La Nevera, de Madrid, con 81,48 puntos. La Nevera de Majadahonda, Madrid. Seguida de Nuria Rodríguez, también de La Nevera, con 79,36. Tercera, María Escrich, de CEPAP, con 73,87. Puntuación para y cuarta, Naya Alexandra Martínez, Naya de CEPAP, de 66,68. 73,99 puntos, que le coloca provisionalmente en tercera posición. Bueno, pues ahí está en ya pista, la puntuación. Nora Saer, 73,99 puntos. Federación Vasca de Deportes tercera de posición. Momento ya ahora para Nora Saez del Club de Hielo Bipolo. Música de Rihanna, Umbrella. Doble Axel. Triple salco con una caída. Axel.
doble toe. Doble lunge, axel. Pirueta combinada. Salgo. De una posición. Bueno, pues terminaba ya ahí Nora Sáez de Maturana Salazar del Bipolo, del Club de Hielo Bipolo, con esta este tema de Umbrella de Rihanna, donde, bueno, ha tenido algunos problemas y alguna caída, como ya hemos podido ver. Así también es. También un programa exigente, siguiendo el ritmo del tema de Rihanna. Eso es una música muy dinámica, entonces hay que intentar siempre seguir el ritmo, y esta justo en particular es muy, muy movida. Pues con ella terminamos este grupo de la categoría Junior y su femenino. Ahora tendremos pase de máquina y abordaremos ya la segunda parte de esta final de la Liga Nacional de Patinaje. Luego tendremos el Junior y su masculino, y Senior y su femenino, y Senior y su masculino. Ahora, lógicamente, pendiente ya de la puntuación de los jueces para Nora Sáez de Maturana. Como decimos, Nora, perteneciente al Club de Hielo Bipolo de Vitoria. Recuerden que por el momento va como líder puntuación para Celia Garnacho, con 81,48. Nora Sáez de Maturana ha conseguido 64,24 puntos, que le posiciona en sexto lugar. Bueno, pues Nora Sáez de Maturana, 64,24 y sexta plaza. Como decimos, así termina esta primera parte de la final de la Liga Nacional de Patinaje en esta segunda jornada. Tiempo ahora para pase de máquina y posteriormente los últimos grupos que nos quedan pendientes en esta final.
Seguimos con ustedes aquí en unos instantes también en esta final de la Liga Nacional de Patinaje a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Hold your head up, move it on. Hold your head up, move it on. Hold your head up.
Pueden pasar a calentar de la categoría Junior Masculino y Sub
Rubén Andrés, Daniel Rouco, Adrián Jiménez, Andrés Zapata y Elio Valor. Les presentamos el panel para esta competición. Referí de la competición, Marta Olozagarre. Juez número 1, Pablo García. Juez número 2, Raquel Álvarez. Juez número 3, Marta Olozagarre. Juez número 4, Alicia Calvo. Juez número 5, Luna Ramos. Technical Controller, Sayoa Sancho. Technical Specialist, Susana Palés. Y Technical Specialist, Natalia Vázquez.
Patinadores, último minuto. Fin del calentamiento. Patinadores, por favor, abandonen el hielo. En pista, Rubén Andrés, del Club Hielo Valencia, Federación de Deportes de Invierno de la Comunidad Valenciana. Pues aquí continuamos con todos ustedes, donde tenemos ya en este caso a Rubén Andrés del Valdemoro Ice Team, el que va a abrir esta segunda parte de la competición, de esta final de la Liga Nacional de Patinaje. Recuerden que estamos en la categoría Junior y Sub masculino. Cuando de esa caída. Doble flip.
final del programa del patinador Rubén Andrés Clausic, del Club de Hielo Valencia, que nos ha interpretado, nos ha puesto de manifiesto este programa con la música de la banda sonora original de la película El Zorro. Así es, un muy buen programa de este patinador. Ha tenido algunos fallitos en una de las piruetas y en uno de los saltos, pero el resto estaba muy centrado en todos los elementos, tanto en la parte artística como en la parte técnica. Ahí le vemos algunos de sus elementos de este su programa. El patinador del Club de Hielo Valencia. Un patinador con 19 años. Vamos a ver ahora ya la puntuación. Como decimos, es el que abre esta segunda parte de la jornada, de la segunda jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje Artístico. El patinador del Club de Hielo Valencia, Rubén Andrés Clausic. Dentro de esta categoría de Junior ISU masculino. Posteriormente tendremos también, en este caso, el senior ISU femenino y senior ISU masculino. Él pertenece, como decimos, Rubén Andrés, al Club de Hielo Valencia, pero le vemos ahí, Marta, con los entrenadores del Valdemoro Ice Team. Así es. También hay que decir que Laura, junto a Caterina Cocora, son los coreógrafos de este programa. Laura Fernández, que la ven ahí ustedes en imagen, hermana de Javier Fernández. Este patinador quedó en el Campeonato de España en séptima posición. Una séptima plaza. Y vamos a ver ahora si se da ya la puntuación para Rubén Andrés Clausic. Muchos están revisando y pensando los jueces para facilitar la puntuación del programa del patinador de Valencia. Recuerden que estamos en el canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo, llevándoles la final de la Liga Nacional de Patinaje
Y gracias también a nuestros partners, a nuestros patrocinadores, para Rubén como es Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy. Con 53 puntos, que le coloca provisionalmente en primera posición. En pista, bueno, pues, Daniel Rouco, del Club La Nevera, 63 Federación Madrileña con de Deportes 53. De Invierno. Tenemos ya ahora al siguiente patinador, como es Daniel Rouco Morcillo, de La Nevera de Majadahonda. Cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. Triple toe. I cried a river. Apoyando la mano. Triple bucle. You can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. Doble axel, while you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true for me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry? Problemas en el programa de Daniel Rouco Morcillo, con caídas e inexactitudes en los elementos. Así es, ha sido un programa complicado para el patinador Daniel. Como hemos podido ver, ha tenido fallos en muchos de los saltos. Ahí le estábamos viendo algunos de esos errores que, como bien estábamos comentando anteriormente,
Una pena porque este patinador es actualmente el campeón de España de la categoría. Sí, pero hoy no ha tenido precisamente su día ni su momento. Eso es. Él ha estado en tres de las competiciones previas de esta Liga Nacional de Patinaje. En Pamplona acabó tercero, en Jaca segundo y en Madrid también segundo. Con una buena media de puntuación de los 134 puntos aproximadamente. Hermano también de Nicolás Ruco Morcillo, que hemos visto antes en la categoría Novice Advanced y su masculino. Bueno, haciendo un poco examen de conciencia, en este caso examen del programa con sus entrenadores, con Carolina Sanz y con el que tienen ahí que nos está tapando la imagen del patinador. Puntuación puesto delante Daniel de la Rocco. Cámara. Daniel y vamos Rocco a ver la puntuación. Ha conseguido 81 puntos con 0,3, que le coloca provisionalmente en primera posición. Pues 81 con 0,3. En pista, Adrián Jiménez. Pese a todo, del primera Club posición. Federación de forma Catalana destacada. De vamos ahora ya con Adrián Jiménez de Baldomero, de CEPAP, quien ahora le tenemos ya ahí en pista para hacer su programa. La música que le acompañará, la de Rapsodia Húngara. We'll be right back.
secuencia coreográfica. Buen programa, pese a algunos pequeños errores que ha tenido, pero me ha gustado el programa de Adrián Jiménez de Baldomero. Así es, ha sido un programa muy bueno y hay que destacar también el primer salto que ha hecho, que no ha podido hacer el triple lutz que tenía pensado, pero ha reaccionado de manera muy rápida y lo ha combinado con un doble axel. Un programa muy interesante el que nos ha presentado a Adrián Jiménez de Baldomero, de CEPAP, del equipo CEPAP de Cataluña. El que, bueno, pues es el subcampeón nacional, el subcampeón de España. Como ya hemos comentado y vimos en su momento en el Campeonato Nacional de España que se celebró aquí en esta pista, en el Palacio de Hielo. En los campeonatos de la Liga Nacional, este patinador ha quedado en Pamplona en primera posición, Jaca primera posición, Donosti primera posición, en Biella segunda posición y en Logroño en cuarta posición. Un buen bagaje en lo que a clasificaciones se refiere. Así es. Por parte de Adrián Jiménez de Baldomero. Patinador nacido en Granada, pero ahora mismo viviendo en Puigcerdà, en Girona. Patrick Chan es su patinador admirado o favorito. Y una persona al que le gusta el dibujo y la música como jóvenes, como hobbies, perdón, preferidos. Puntuación para Adrián Jiménez. Vamos ahora ya con la puntuación. Adrián Jiménez ha conseguido 97,34 puntos, que le coloca 97,34. Primera posición clara y en destacada. Pista, André Zapata, del Valdemoro Ice Team, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Vamos ahora ya con André Zapata Casares, del Valdemoro Ice Team. Quien va a iniciar ya ahora su programa. Música de Aerosmith. Ese primer salto. Triple bucle, muy bueno. No.
mundo salga. Pirueta. Doble axel, un poco fuera de eje. Triple salto. Doble toe. Problema en esta segunda parte de la pirueta. Bueno, pues buen programa. Ahora de Andrés Zapata Casares, del Valdemoro Aistín, el que nos ha ofrecido en estos momentos. Así es, un buen programa por parte de Andrés. Ha tenido algunas dificultades en algunos de los saltos, pero ha sabido reaccionar rápido para poder seguir adelante. Pues vamos a ver ahora cuál es la puntuación de los jueces para el patinador del Valdemoro Aistín, Andrés Zapata Casares. Recuerden que primero y de forma destacada va Adrián Jiménez de Valdomero, del Club de Hielo Puigcerdà, el CEPAP, que tiene 97,34 puntos. Seguido de Daniel Rouco Morcillo, de La Nevera, de Majadahonda, con 81,03. Y tercero, Rubén Andrés Klausik, del Club de Hielo Valencia, con 63,53. Este patinador quedó en sexta posición en el Campeonato de España y en los campeonatos de la Liga Nacional en Pamplona quedó en segunda posición, Madrid en tercera posición y en Logroño en primera posición. Pues también buenas puntuaciones y buenos puestos los conseguidos por Andrés Zapata en las diferentes pruebas en las que él ha estado presente de esta Liga Nacional. Puntuación para Andrés Zapata. Vamos a ver Andrés con ello Zapata ya ahora. Ha conseguido 81,95 puntos, que le coloca provisionalmente en segunda posición.
Pues 81 con 95 puntos. Elio Valor, segunda posición por Federación el momento. Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Vamos ahora ya con otro de los patinadores del Valdemoro Ice Team, como es Elio Valor. Fuera de eje. Only thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. Triple toe. We don't want them. Oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want this. Oh no. Can't go on without you. I can't go on without you. Oh no. Go on without you. I can't go on without you. People say no. Bueno, pues ahí estaba el programa de Elio Valor Giner, del Valdemoro Ice Team. Con esos errores que estamos viendo ahora. Pueden pasar a calentar de la categoría senior femenino y senior masculino. Marian Millares, Lucía Ruiz, Mari Coli, Cristian Vaquero, Iker Oyarzábal y Pablo García. Mientras que vemos ahí esos pasajes del programa del patinador Elio Valor, ya están en pista en el tiempo de calentamiento.
las categorías senior y su femenina y senior y su masculina. Dos patinadoras y dos patinadores, los que vienen ahora a continuación. Mientras tanto, seguimos aguardando la puntuación para Elio Valor Giner. Patinador que quedó en quinta posición en el Campeonato de España. Y en los campeonatos de la Liga Nacional ha quedado en Pamplona en cuarta posición, en Jaca cuarta posición, Madrid cuarta posición y en Logroño quinta posición. Tres cuartos puestos, por tanto, y un quinto, el último. Bueno, ahí Laura Fernández del Valdemoro Einstein con sus dos pupilos, Andrés Zapata y Elio Valor. Vamos a ver ahora la puntuación que le dan los jueces para Elio Valor. Recuerden que estamos en el canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo con la final de la Liga Nacional de Patinaje. Todo ello junto a nuestros patrocinadores Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, la Academia de Javier Fernández. Haciéndose esperar las puntuaciones. Ahora ya parece que van a salir. Elio Valor ha conseguido 70 con 11 puntos, que le coloca en cuarta posición. Pues 70 con 11 puntos para Elio Valor. Por lo tanto, queda primero Adrián Jiménez de Valdomero con 97 con 34. Andrés Zapata, segundos del Valdemoro Einstein con 81 con 95. Tercero Daniel Rouco Morcillo de la Nevera de Majadahonda con 81,03. Cuarto, Elio Valor de Valdemoro Einstein, 70,11. Y quinto, Rubén Andrés Clausic del Club Hielo de Valencia con 63,53. Por lo tanto, el primero, como hemos dicho, Adrián Jiménez de Valdomero de CEPAP de Cataluña. Y ahora ya en calentamiento, como decimos, las patinadoras de senior y su femenino, Marian Millares Torres del Valdemoro Einstein y Mari Cori de La Nevera de Majadahonda. Y en cuanto al senior y su masculino, Iker Oyarzábal Albas del Churiberri y Pablo García Hidalgo del Valdemoro Einstein. Aquí hemos sufrido dos bajas, concretamente en las chicas. Lucía Ruiz Manzano de La Nevera ha causado baja pese a estar clasificada para esta final. Y en los chicos, Cristian Vaquero Toro, también baja del Club La Nevera de Majadahonda. Pues con esta final de la Liga Nacional de Patinaje, patinadores, último minuto. Prácticamente se pone ya el punto y final a la temporada 2022-2023 en lo que al patinaje artístico se refiere.
Fin del calentamiento. Por favor, abandonen el hielo. Fin ya del calentamiento. Se tienen que retirar los patinadores que están ahí en pista calentando. María y Millares, se queda ahora María Millares Torres del Valdemoro Ice Team, dentro de la categoría senior, y su femenino. La música de Moulin Rouge para el programa de Mariel Millares Torres. El programa de María Millares Torres del Club Valdemoro Ice Team con este Moulin Rouge.
Pues un buen programa de la patinadora. Ha tenido algunos fallos en algunos de los elementos, pero en general ha sido un buen programa. Una patinadora que es la subcampeona nacional tras el Campeonato Nacional de España celebrado en diciembre. Medalla de plata ahí en ese Campeonato de España de Marian Millares Torres. Eso es. Y en los campeonatos de la Liga Nacional ha quedado en Pamplona en tercera posición, Madrid tercera posición y en Logroño en primera posición. Patinadora de 18 años. María Almillares, que como decimos pertenece al Valdemoro Einstein. Primera en el orden de salida de su categoría senior ISU, femenino. Puntuación para Marian Millares. Vamos a ver ahora la puntuación para Marian. 78,89 puntos. 78,89. En primera posición. En pista, Lucía Ruiz de la Nevera, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. En pista, Marí Coli de la Nevera, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Bueno, pues ahí está ya Marí Coli de la Nevera. Como decíamos, Lucía Ruiz, que tenía que estar ahora, no ha podido acudir por lesión, ha causado baja. Y es ahora Marí Coli. Doble Axel con una caída. Thank you.
Bueno, pues yo creo que pensando también ahora, Maricolí, esos errores y caídas que ha tenido a lo largo de su programa. Eso es, ha sido un programa muy intenso, con mucha, han pasado muchas cosas en este programa. Una pena esos saltos fallidos. Es que han sido saltos fallidos, pero caídas también que, aparte de ser dolorosas, como decimos, físicamente, también afectan, como no, mentalmente a la evolución del programa. Eso es. Lo más importante en estos casos es siempre tener, estar pensando en lo siguiente y no en lo que ya has hecho. Bueno, vamos a ver ahora ya la puntuación. O vamos a oírla, mejor dicho. Porque de nuevo el entrenador de la nevera de Majadahonda se pone delante de la cámara y no nos deja ver ni a Maricolí, la patinadora, ni a Carolina San, la entrenadora. Esta patinadora es la actual campeona de España de esta categoría. Y en los campeonatos de la Liga Nacional ha quedado en primera posición en todos los que se ha presentado, que son el de Pamplona, Jaca, Donosti y Madrid. Puntuación para Maricolí. Es una pena porque no ha tenido hoy una 74 con 24 puntos, que le clasifica en segunda posición. Segunda posición para Maricolí con 74 con 24 puntos. Categoría senior masculino. En pista, Cristian Vaquero. Y vamos ya ahora con la categoría pista, senior y su masculino. Del Club Churiberri, Federación Vasca de Deportes. Y tenemos de ya invierno. Ahí a Iker Oyarzábal del Club Churiberri. Cry me a river
I cried a river over you. Triple luz, doble todo. And now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. You drove me nearly out of my head, while you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true to the end. Told me you were true with me. And now you say you love me. Just to prove that you do, why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river over. Bueno, el programa de Iker Oyarzábal, del Club de Hielo Churiberri, ahí, más música, en este caso, de bandas sonoras de la serie y la saga de películas de James Bond, en este caso con Michael Bublé. Y bueno, pues vamos a ver ahora lo que dicen los jueces, en este caso, qué es lo que le ha parecido con la puntuación que le den el programa de Iker Oyarzábal. Así es, un programa muy completo. Y ha sido un programa bastante bueno por parte del patinador. Ha tenido algunos fallitos en algunos de los saltos, en las salidas, pero el resto del programa ha estado muy bien. Este patinador es el en el campeonato de España quedó en cuarta posición y en los campeonatos de la Liga Nacional en Pamplona primera posición, Donosti primera posición y Logroño segunda posición. Bueno,
pues está ahí ahora ya con su entrenador, con Jonathan Levers, del Club Chiribirri, como decimos. Y vamos a ver ahora cuál es la puntuación de los jueces para Iker Oyarzábal Albas. Puntuación para Iker Oyarzábal. Iker Oyarzábal ha conseguido 110,32 puntos, que le coloca provisionalmente en primera posición. Una muy buena puntuación. En pista, Pablo García, del Valdemoro Ice Team, Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Iker Oyarzábal. Bueno, vamos ahora ya con Pablo García Hidalgo, del Valdemoro Ice Team, quien le corresponde ahora ya hacer su programa y con él cerrar ya esta final de la Liga Nacional de Patinaje Artístico.
el programa de Pablo García Hidalgo con la música del maestro Albéniz, Asturias. Ahí estuvo ese su programa, un patinador que conseguía la segunda plaza, el segundo puesto, la medalla de plata en el Campeonato de España de patinaje artístico. Así es, y en los campeonatos de la Liga Nacional, en Pamplona segunda posición, Madrid primera posición y en Logroño primera posición. Recuerden que en esta categoría, Cristian Vaquero Toro de la Nevera no ha podido, ha causado baja, no ha podido acudir a esta final de la Liga Nacional de Patinaje. Y en este caso con Pablo García Hidalgo, que tenemos ahí en imagen, cerramos ya esta final del Campeonato Nacional o de la Liga Nacional de Patinaje en su primera edición. Una final nacional de patinaje, de la Liga Nacional de Patinaje, que les hemos llevado a todos ustedes en vivo y en directo aquí a través del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Y todo ello también de la mano y gracias a los patrocinadores, como son Iberdrola, Doctor Patín y JF Academy, la Academia de Javier Fernández. Bueno, pues ahí tenemos ya a Pablo García Hidalgo, del Valdemoro Ice Team, con Laura Fernández y también el entrenador de este club. Mientras que esperamos ya la puntuación de los jueces a Pablo García Hidalgo, se está preparando en la pista ya el podium. Para la entrega de premios y trofeos tras esta segunda jornada. Segunda y última jornada de la final de la Liga Nacional de Patinaje. Puntuación para Pablo García. Pablo García ha conseguido 121,17 puntos que le clasifica en primera posición. Pues 121,17 puntos son los puntos que ha conseguido Pablo García Hidalgo, que se impone a Iker Oyarzábal, que conseguía 110 y se proclama campeón y en primera posición. Bueno, pues así vamos a ir poniendo ya el punto final a esta retransmisión que durante estos dos días, ayer y hoy, hemos tenido con todos ustedes a través del canal de YouTube de la Federación Española de Hielo. Una muy buena iniciativa, lo de la Liga Nacional de Patinaje, que ha dado pie a esas competiciones durante toda esta temporada. En Pamplona, en Jaca, en Donosti, en Madrid, en Biella, en Leganés, en Vitoria y en Logroño. Y que se ha puesto el colofón aquí en Madrid con esta final de la Liga Nacional de Patinaje. Pues por nuestra parte, nada más. Gracias por su atención ahí al canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo. Y gracias por estar ahí en esta final de la Liga Nacional de Patinaje 2022-2023, como decimos, en su primera edición. Por nuestra parte, dar las gracias a todos los compañeros de realización y producción
de Pasión Media, que han llevado las imágenes y el sonido a todos ustedes. Y cómo no, a mi compañera Marta Laviña, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado, por haberme acompañado con tus expertos comentarios. Gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos. Se acaba la temporada del patinaje artístico, pero el patinaje sigue ahí, porque evidentemente, bueno, pues todos tienen que seguir entrenando, patinar, preparar nuevos programas de cara a la próxima temporada. Y por cierto, darle nuestros mejores deseos para ese equipo español de seniors que van a competir ya a partir de mañana en Oberstdorf a nivel internacional. Mucha suerte a todos ellos también, y que os traigáis sobre todo muy buenos recuerdos de Oberstdorf y de la participación en ese torneo senior allá en Alemania. Nada más, muchísimas gracias a todos ustedes, y hasta la próxima ocasión. Gracias en nombre, como he dicho, de los compañeros de producción y realización, de Marta Laviña y de quienes habla, Miguel Ángel Yáñez. Hasta siempre, gracias. Gracias.